Lo que hemos hecho con esta declaración institucional es blindar la antigua estación telegráfica de Cabo de Palos ante cualquier posibilidad de edificación. Nos comprometemos a declararla sistema general en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana y hasta entonces está protegido por la moratoria del Mar Menor que impide construir en esta zona. Hay que recordar que como hay edificios protegidos sería necesaria una modificación del plan actual para poder urbanizar y este ayuntamiento no va a modificar el plan para que se construya. Además, hemos notificado a Correos, que es el propietario de esa zona, que debe vallarla para impedir el aparcamiento o los daños a los edificios protegidos. Por tanto, la zona donde estaban esas instalaciones quedan totalmente blindadas ante cualquier proyecto de urbanización.